campeonato Fútbol Canarias, así que si te apetece me acompañas y vemos que están los conviviendo desde dentro. De la capital chicharrera, esta terraza emblemática. Gracias también a la gente que forma a la familia de la terraza Isla del Mar. En nombre de la dirección de Fútbol 11, que es la encargada de llevar la tutela de este primer torneo Open Foot Golf, que se va a llevar a cabo en el sur de la isla de Tenerife, más concretamente en la localidad costera de Amarillo Gol, de Costa del Silencio. Gracias también a todos y cada uno de los patrocinadores que hacen posible esta primera edición que se va a llevar a cabo la jornada del próximo lunes. Esta modalidad que está naciendo y que cada vez va cogiendo más auge, por así decirlo, lo puede llevar a cabo cualquier tipo de persona, ya que no requiere una amplia, un amplio rendimiento físico como para tener que, en este caso, llevarlo a cabo, ejecutarlo a personas que están vinculadas al deporte. Gracias a todos también, a la gente de la terraza Isla del Mar, y sobre todo que gracias por venir. Y nos vemos el lunes en el sur, en Amarillo Golf, en San Miguel de Abona. Gracias. Cuéntanos un poquito, antes que nada darte la muy bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué tal está viendo el evento? ¿Cómo lo está viviendo usted? Pues la verdad que espectacular, ¿no? Es un deporte nuevo que aquí en Canarias es nuevo y la verdad que ha venido un montón de gente, mucha gente y el sitio es ideal, esta Isla del Mar es un sitio ideal para presentar este acto y la verdad que ha estado todo muy bien. ¿Usted cree que los medios a lo mejor le han dado muchísima importancia a este evento o cree que se le puede dar mucho más? Yo creo que sí, bueno, es un deporte nuevo, hay que promocionarlo un poquito más, es la primera vez que se hace en Tenerife, el fútbol es un deporte importante en Tenerife, el golf también es importante y si se unen las dos, pues yo creo que van a haber deportistas ya no solo de fútbol y de golf, sino también de otras actividades deportivas porque es un deporte, es una actividad bastante social y bastante amena. ¿Apuesta usted por este deporte? ¿Le gustaría practicar este deporte o se ve un poco más en el ámbito del periodismo y no jugar al fútbol? Ya estoy apuntado para el primer torneo y me voy a apuntar en este primer torneo porque yo creo que es un deporte muy atractivo, yo creo que es muy bonito y lo puede practicar cualquier persona, tanto de edad cadete como mayores, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y ahora que me ha dicho que se ha apuntado al campeonato, muchísima suerte también para el lunes. No, voy a ganar, suerte para los perdedores. Ah, bueno, perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos encontramos con Manolo Gómez, uno de los invitados VIPs, que es presidente de la Federación Canaria de Baloncesto. ¿Y qué tal te ha parecido el evento? ¿Cómo lo has visto? Ah, genial, muy bien, muy bien. La verdad que tenía, bueno, realmente muy poca experiencia en este nuevo deporte. Yo creo que puede ser una fórmula bastante buena y donde la gente se puede apuntar porque vemos que no tiene límite de edad y que no tiene, la forma física tampoco es importante, por lo tanto que muy bien, muy contento, me ha gustado mucho. ¿Qué relación le encuentra usted al baloncesto con el fútbol? Pues mira, yo creo que, bueno, estoy aquí primero para ver, ¿no?, que si el baloncesto puede, también los jugadores pueden ser partícipes de este nuevo deporte y yo creo que se puede compaginar, primero porque lo que te había comentado antes, ¿no?, que puede formar grupos, no importa la edad. Puede ser grupos de gente menuda con gente mayor, con gente veterana. Quiero aprovechar la oportunidad para que todos los jugadores de baloncesto pues puedan animarse y apuntarse a este nuevo deporte de fútbol, que lo veo más que interesante. Bueno, pues muchísimas gracias. Te dejo ya que disfrutes de este magnífico evento y muchísimas gracias por asistir. Gracias y mucho éxito. Que salga todo bien. Muchas gracias. Thank you.
terraza Isla del Mar. Hoy nos encontramos aquí, en Amarilla Golf, donde por fin podremos saber quién nos va a representar en Argentina. Así que ya solo queda desearle muchísima suerte a todos los jugadores y vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos en medio de la jugada, así que vamos a dirigirnos hacia los guiados a ver qué tal les va a los jugadores. Nos encontramos con uno de los jugadores del primer equipo, así que cuéntanos un poquito cómo te ves en el juego. Sí, yo pensaba que iba a ser mucho más fácil, pero la verdad que se complica. Pero bueno, también lo divertido de esto, que tienes que controlar mucho el golpe. Pues como se vaya, lo más mínimo se nos bate también. ¿Qué factor ves que puede influir más o menos en este deporte? Que la pelota rueda mucho, demasiado. No se frena y entonces tienes que tener mucho a la hora de golpear, tienes que medir muy bien el golpe. Bueno, pues mucha suerte y sigue hacia el siguiente hoyo. Venga, gracias. Al fondo tenemos al último grupo y parece que están teniendo unas poquitas complicaciones porque la pelota no les sigue recto, sino se les desvía un poco a la izquierda. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hacen y cómo sacan de este apuro la pelota. Encontramos con Germán Rodríguez, presidente de la Lucha Canaria. ¿Y qué te ha parecido el torneo, Germán? Pues muy bien, muy ameno, muy entretenido y lo hemos pasado una tarde espectacular y un deporte que merece la pena probar, practicar y pasarlo bien con él. ¿Y qué tal has visto a los luchadores jugar al fútbol? Pues me han sorprendido. Yo no sé la puntuación final, pero la verdad que se hicieron varios pares y en algunos de ellos estuvieron a punto de hacer un bajo par. O sea que se le han dado bien, se les ha dado bien y espero que lo hayan pasado ellos muy bien también. Seguro que sí, así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que esto sea un éxito y se continúe practicando el fútbol en la isla de Tenerife y en toda Canarias. Muchísimas gracias. Ahora mismo estamos con Pedro y Eliezer, luchadores, así que cuéntenos un poquito qué les ha parecido el fútbol. Pues la verdad que hemos venido a probar, ¿no? Y a pasar el ratito y al final hemos tenido la suerte de ganar. Bueno, muchísimas felicidades antes que nada. ¿Y tú cómo lo has vivido? Pues una experiencia la verdad que bonita. Agradecido primero a la organización por invitarnos porque la verdad que ha sido un evento pues la verdad que muy bonito. ¿Esperaban que fuese algo más fácil o se les ha complicado un poco el asunto? ¿Cómo lo esperaban? Hombre, veníamos con una idea de lo que dice la palabra, ¿no? De fútbol. Más o menos teníamos el concepto, pero no habíamos practicado nunca. Y a nosotros siempre nos ha gustado el fútbol desde pequeños y siempre hemos jugado en el campo de lucha y la verdad que nos gustará volver a participar o a practicarlo. Bueno, ¿y próximos eventos de ustedes? Cuéntanos un poquito. Tenemos el partido benéfico el día 26 de diciembre a las 5 de la tarde en La Victoria, en favor de la Fundación EIDER, para recaudar fondos para que todos estos niños tengan un poquito de mejor calidad de vida, ya que son unas enfermedades que no tienen cura, sino solamente paliativos. Y se verá un bonito espectáculo con diferentes eventos más,
para recaudar fondos para la Fundación Eider, que estos niños pues se lo merecen todo. Bueno, muchas gracias por participar con la Fundación Eider, pero sobre todo por haber estado hoy aquí con nosotros y por supuesto felicidades. La verdad que ahora lo celebramos porque ha sido un triunfo bastante inesperado, con lo cual estamos muy contentos porque ha sido de verdad un ambiente de todo el rato bastante distendido y bastante afable. Y a la organización y a los patrocinadores que han hecho posible que estemos aquí hoy y que han apoyado a Tense en este evento, que sigan participando y sigan apoyando a este hombre que hace siempre que saca buenas ideas en todos estos proyectos. Chicos, pues muchísimas gracias y a celebrarlo, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Nos encontramos con Tese y con Chewi, patrocinador de esta jornada, y con Tese, el organizador del evento, así que cuéntanos un poquito, ¿qué tal lo has visto? Nada, muy contento por cómo ha salido y me gustaría que, te digo, este deporte en concreto, el día que yo lo vi, me llamó mucho la atención por eso. Nosotros hemos sumado más el tema de la gastronomía, que yo creo que es un punto, un cierre final, que le da un toque especial. Y como patrocinador, ¿cómo lo has visto usted? Pues muy bien, la verdad que ha sido muy divertido, es otra forma diferente, ¿no? Otra forma de pasar el rato, de pasarlo bien con amigos y bueno, como decía Texe, es mezclar un poco fútbol con golf y con un poco de estrategia también, pero tampoco es tan fácil. Me gustaría que tipo de eventos de este estilo, pues sí que perduraran con el tiempo y que mezclen una cosa diferente, que es el deporte con el ocio, y si es con la gastronomía mejor, porque a todo el mundo le gusta comer y beber, o sea que... Pues chicos, muchísimas gracias y enhorabuena a Tese por cómo ha salido todo, que ha sido todo muy bien. Gracias a Chewi también. Y gracias a Chewi por habernos prestado la terraza. Te seguiremos contando como patrocinador, por supuesto. Vale. Muchísimas gracias, chicos. Pues la verdad es que es muy diferente a lo que yo pensaba, porque el fútbol es jugar en un campo que es totalmente llano, le pegas y controlas más el balón, pero el fútbol con todas las caídas, el búnker, el agua, tal, tienes que medir mucho más el golpeo y la verdad es que es mucho más difícil de lo que yo pensaba. ¿Te animarías tú a jugar fútbol o no? Yo sí, de verdad que sí, es súper divertido, pasas un rato muy ameno, la verdad. Bueno chicos, pues muchísimas gracias, felicidades por tu segundo puesto y felicidades por el cuarto. Lo importante es participar, bueno. Pero muchísimas gracias chicos y esperamos verlos pronto. Bien, gracias. Gracias. Bueno.